Bueno, estoy abrumado de tantas felicitaciones y tanto afecto, de tantos recuerdos también, porque estas palabras de compañero Gutiérrez me hace recordar épocas duras en las cuales lo conocí a él a través justamente de un luchador infatigable como el compañero Abelino Fernández, en un bar de Centenera y Castañares, cuando pensábamos que le podíamos mover el piso a algunos dirigentes de la UOM que habían usurpado en aquel momento el gremio. Es decir que mantenemos la utopía. Y muy agradecido por las palabras del vicerrector y de los compañeros que han hablado. Yo les puedo decir solamente, como digamos así, una contribución a este reconocimiento, que con un grupo de compañeros pensamos que era conveniente dar fin al acto con una exposición acerca de estas cosas que nos enseñaron hace mucho tiempo algunos grandes hombres como Arturo Jauretche, y que nos llevan a la convicción de que hay que seguir avanzando en estas transformaciones que hicimos, y para seguir avanzando en estas transformaciones importantes de los últimos años es necesario comprender cada vez con mayor profundidad la realidad nacional. Esto viene a cuento de las proyecciones que van a hacer y de que Arturo Jauretche hablaba siempre de pensar en nacional, y decía cómo combinar lo nacional con lo universal, porque generalmente nosotros nos formamos en un pensamiento universalista que sabía mucho más de lo que había pasado en Europa y en otras zonas, geografías de otros, de la África o del Asia, que en las propias realidades nacionales, ¿no? Jauretche lo explicaba más o menos así. Decía, el hombre y la mujer de todas las épocas se interrogan acerca de problemas fundamentales de su existencia, que puede ser el amor, que puede ser Dios, que puede ser la muerte. Y si los problemas son de todos los seres humanos, los problemas son universales, pero las respuestas que han dado, las han dado en distintas épocas y en distintos lugares. Diferente a problemas que son universales, han dado respuestas nacionales, cada uno desde su propia perspectiva. Bastaría pensar qué diría mi abuela si reviviese y yo le dijese que el matrimonio casi no se usa ahora, que la gente se junta más que casarse, que los que están casados se divorcian, y que ya además se ha establecido un matrimonio igualitario. Se horrorizaría, porque la respuesta a la cuestión de la pareja depende de las circunstancias históricas, de los lugares, del momento histórico que se vive. Es decir, porque lo nacional, en definitiva, es lo universal visto por nosotros. Esto es lo que decía Jauretche. Lo nacional no es rechazar lo universal, rechazar todo el cúmulo de conocimientos que ha aportado a la humanidad la cantidad enorme de hombres y mujeres a través de los siglos, sino que lo nacional es lo universal visto por nosotros. Lo universal visto por nosotros es lo que generalmente se nos ha escamoteado, se nos ha enseñado a pensar al revés. A tal punto se nos ha enseñado a pensar al revés que se nos ha hecho trabajar desde la escuela primaria con un planiferio donde la Argentina está abajo y a un costado. Jauretche en el año 37 lo mostró esto en el Teatro Politeama, en la plena calle Corrientes, y le preguntó a los asistentes a su conferencia por qué la Argentina estaba abajo y a un costado. Le dijeron que era lo natural,
que así era la Tierra, y él dijo que no, la Tierra se está moviendo permanentemente, se está moviendo y se está rotando. ¿Por qué le sacamos una foto, la dejamos estática justamente cuando la Argentina está abajo de un costado? O peor, Chile, por ejemplo. ¿Cómo arma ruta de navegación Chile si en cuanto se mueve un poquito se salió del papel? Entonces, él decía, no es casualidad que el meridiano principal pasa por Greenwich, que es un suburbio de Londres. Es porque los ingleses han parado la Tierra, la han retratado y nos han impuesto a todos nosotros este planiferio, que es un planiferio inglés. Y eso provocó hasta ironías y sonrisas, parecía una cosa absurda, ¿cierto? Hoy los japoneses tienen un planiferio, lo enseñan en los colegios, con el meridiano central pasando por Tokio. Los norteamericanos también, pasando por Estados Unidos, por la principal, será por Nueva York, por las principales ciudades de Estados Unidos, lo cual modifica fundamentalmente la ubicación de la Argentina. Hay una película de Rigor del Destino, ustedes la habrán visto, de ese extraordinario hombre, director de cine, extraordinaria persona que fue Gerardo Vallejo, donde Carlos Carela va a un colegio nocturno y la maestra le da el globo terráqueo y le dice dónde está la Argentina. Y él le dice, y está acá abajo. Entonces nosotros tenemos que caminar cabeza abajo. ¿Por qué no damos vuelta?, dice Carela. Y agarra el globo terráqueo y lo da vuelta y le dice, así tenemos que estar. Nosotros tenemos que caminar con la cabeza para arriba. Los norteamericanos y los europeos que caminen con la cabeza para abajo. Eso es lo que está pasando hoy, en realidad, ¿no es cierto? Nosotros estamos caminando hoy, todos los latinoamericanos, con la cabeza para arriba, y ellos están caminando, los indignados, con toda la fuerza, con la cabeza para abajo. Pero bueno, esto es el entrar en otro, en otra discusión. Lo cierto es que durante mucho tiempo en Argentina se siguió lo mismo, hasta que en el año 75, probando una cosa que a lo mejor ustedes dudan de que hay oficiales de inteligencia en las Fuerzas Armadas, elaboraron en la Marina especialmente un mapa de proyección cenital equidistante, donde dijeron los marinos, y lo mismo pensaron los aviadores, para trazar rutas de navegación hay que hacer un planiferio que en Argentina esté en el medio. Hay que parar el globo terráqueo de esta manera que la Argentina esté en el medio y desde allí dirigirse a distintos lugares. Lógicamente, y más en esa época, la Armada no dijo que esta idea provenía de un pensador nacional como Jauretche. Pero esto era algo importante, porque era lo que él decía que debía aplicarse en todos los terrenos. En todos los terrenos había que pensar en nacional. No pensar en nacionalista, que otra cosa. Era hacer una distinción muy interesante entre lo nacional y lo nacionalista. Yo recuerdo que con su característica forma así un tanto fuerte de su carácter de peleador, de gaucho peleador, una vez salimos de una conferencia que él había dado junto con José María Rosa. Y José María Rosa, que era muy desaprensivo, se le había dado por decir, sí, porque se acuerda, doctor, cuando nosotros hablamos en Forja. Cuando salimos, yo le digo, estamos caminando con Jauretche y le digo yo, doctor Jauretche, yo estudié bastante, ¿no?, de Forja. Yo no encontré ninguna conferencia de José María Rosa en Forja. Y Jauretche me dice, déjese joder, esos eran nacionalistas. Si son los que tiraron abajo a Irigoyen, ¿cómo van a venir la Forja? Una ocurrencia de este hombre. Nosotros somos nacionales. La decir nacionales quiere decir antiimperialistas, quiere decir latinoamericanos. Nacionalista fue Lonardi, que tiró bajo a Perón. Nacionalista fue Uriburu, que tiró bajo a Irigoyen. Distinguía las cosas. Y eso es importante en el lenguaje, y lo mismo con respecto a la geografía, que desconocemos. Conocemos a veces geografía de países lejanos y no conocemos en la ciudad de Buenos Aires especialmente, que por eso votan como votan, no saben que hay un arroyo abandonado que va por abajo del piso, porque no tienen idea, están mirando a Europa o Estados Unidos. Bueno, entonces de allí surgió la idea de tratar de coronar este acto tan grato, tan afectuoso,
del cual les agradezco muchísimo y que no lo voy a olvidar jamás, de una proyección que van a hacer unos compañeros para mostrar esto de los mapas, para ser cada vez más nacionales. Nacionales, es decir, cada vez más nosotros, consolidar la identidad nacional, que es cada vez más la nacional latinoamericana, con el UNASUR, con todo lo que está pasando, y asegurarnos entonces que vamos a seguir adelante en estas transformaciones que ya estamos haciendo, y las vamos a hacer sin deviaciones y en una profundización que va a tener aspectos muy, muy notables y que va a ir mucho más allá de lo que algunos pensamos en este momento. Muchas gracias.